Tradicionalmente, el único requisito para que una casa de apuestas pueda operar en México es negociar un permiso con el gobierno federal. Ahora, por primera vez en más de 60 años, se presentará una iniciativa para establecer reglas claras en el sector. Entre los cambios que se espera que contenga el proyecto destacan permisos para construir hoteles con casino al estilo de Las Vegas y la prohibición de regalar bebidas alcohólicas. Medios de comunicación como Proceso y El Financiero afirman que se propone la creación de un nuevo Instituto Nacional de Juegos y Sorteos para hacer la labor que actualmente realiza la Secretaría de Gobernación. Este nuevo organismo desconcentrado ha levantado varias críticas debido a que estará conformado por representantes de algunas secretarías de Estado, organizaciones sociales, instituciones académicas y otros casineros. Este último grupo de empresarios es señalado como el principal problema del nuevo proyecto, ya que el instituto es el encargado de otorgar nuevos permisos. Esto podría afectar la competencia si casinos con influencias políticas fuertes empiezan a prohibir la entrada de nuevos empresarios. Otro de los obstáculos que tiene el proyecto son los cientos de permisos vigentes para operar centros de apuestas. Se desconoce de qué manera será la transición a la nueva ley o si estos casinos estarán exentos de cumplir con las nuevas obligaciones legales. Se espera que la siguiente semana la Cámara de Diputados presente la nueva iniciativa.